Parece que es un momento muy puntual donde es, como dice, bien dice, esas palabras fundamentales que también por ahí hay que refundarlas también, repensarlas. Eh, una anda en la discusión de, de los discursos precisamente, eh, en culturas donde no estamos eh, visibilizadas, no estamos, una que empezó a ser una como muchas otras, una como comunidad, ¿no? Eh, es a dar la voz propia porque esa voz no estaba y si estaba siempre hay un ser hegemónico siempre hay un poder eh, que es el que te nombra y te da entidad y te dice qué sos y dónde tenés que estar y que una travesti sudaca eh, lo venga a plantear eh, como pensamiento político habla en todo caso ese enorme recorrido de derechos humanos que tenemos yo soy de la generación del nunca más en esta coyuntura necesito poderosamente decirlo, abiertamente decirlo. Me crié escuchando lo que no se había podido escuchar. Yo pasé la infancia en la dictadura, recibiendo a quienes se habían ido, expulsados, eh, tratando de reconfeccionar una palabra que la leíamos pero que no entendíamos el significado como es la palabra libertad. Entonces, nosotras, la comunidad travesti, trans, como cada cual se autoperciba, mujeres trans, eh, hemos sido eh, todo lo que hemos hecho en este punto del mundo porque estuvimos abrazadas a los derechos humanos, somos derechos humanos. Entonces, desde ahí eh, nos paramos como en ninguna parte del mundo. Yo no sé qué es ser travesti en Alemania, en Yugoslavia, acá en la Argentina está absolutamente atravesado por la palabra identidad. Eh, yo mismo estoy eh, ahora llegando a la provincia paterna de mi papá eh, y entonces también digo, esto me refunda también desde qué lado una va pisando los lugares, desde qué lado una es también toda esa biografía enorme. ¿no? Eh, entonces la invitación es a todo el mundo que se acerque. El todo el mundo que tenga ganas a deconstruirse, no solamente a pensar un mundo gay, lésbico, trans, no estamos buscando ese paradigma, estamos tratando de construir una hegemonía que es la violenta. Eh, y la invitación es a ese otro y a esa otra que quiere deconstruirse en un montón de otras cosas. Eh, porque es una mochila muy grande ser ese hombrecito y esa mujercita que esta hegemonía exige. A nosotras nos matan. Ese es el rollo jodido de esto, esto es lo complicado, esto es lo que hay que seguir discutiendo y no nos dejan incluirnos, nos quitan laburo, nos quitan la posibilidad de acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ese problema no es un problema de autoestima, porque nosotros lo tenemos, finalmente logramos pararnos. La pregunta es qué pasa con el resto de este mundo. Yo voy a escuelas, voy a... a, a, a a todo tipo de lugares donde está esa hegemonía y la verdad es que yo les miro y no puedo decir, son enteramente los varones que quieren ser, las mujeres que quieren ser, la mujer ya solamente se para y dice no quiero ser mamá, ella empieza todo el castigo enorme porque esa heterosexualidad, ese sistema le exige esa única manera de serlo. Y la verdad que eh, no venimos a pedir permiso para entrar a ese fracaso, venimos a discutir ese mundo eh, para hacer otro mundo mejor, por favor.